Soy María Sandra Tula, presidenta de la cooperativa Villahermosa. Específicamente estamos trabajando con teatro y en el sector también hay boxeo y vienen las chicas a hacer el escucha en distintas partes de acá del sector. Entonces estamos trabajando de a poquito en todo eso lo que corresponde adicción, y no solamente en adicción, sino violencia de género y todo lo demás. Nos hace falta abordar este tema de algún punto de partida, entonces por eso está muy bueno lo que estamos haciendo con folclore en la cooperativa, zumba, teatro también, o sea, boxeo, y todo esto trae como que tengan ocupada la mente en algo y también poder expresar todo lo que sienten. Yo le digo a ellas que yo tengo un nombre especial, me presento Alicia Conese. Yo estoy muy, muy contenta porque mi fuerte es el teatro. Por muchos motivos, ya sea de trabajo, que ha tenido en su vida, no ha tenido tiempo de estudiar. Creo que nos corresponde también, como adulto mayor, este lugar, apropiarnos de nuestros lugares lindos, la plaza, la escuela, el hogar de día. Soy Florencia, la profesora de teatro, la tallerista de Villa Bustos, dentro del programa de prevención territorial de la Secretaría de Prevención y Asistencia en Adicciones. Estamos celebrando específicamente el Día de la Mujer. Y la forma que elegimos es eso mismo, desde la celebración, desde encontrar consensos, desde encontrar de qué manera o de qué forma queremos expresarnos. Se generó una creación colectiva en base a las chicas que abordan temáticas cotidianas, apuntando a la reflexión, a sentirnos identificadas. Y también con un tinte de comicidad, de poder reírnos de esas cosas que suelen ser bastante dramáticas, ¿no? Cotidianamente.